Vamos a ver algunas diferencias entre pulmones sanos y pulmones dañados por tabaco. En primer lugar, podemos ver el color de los pulmones. Este par de pulmones está completamente sano y este par de pulmones está dañado por abuso de tabaco y las sustancias que este contiene. Aunque todos sabemos, debido a la contaminación ambiental, los pulmones sanos podrían tener manchas grises, nunca van a llegar a tener un daño como el que podemos ver acá. Otra diferencia que podemos ver son los cambios anatómicos o cambios en la estructura del órgano como tal. El tabaco y las sustancias químicas que este contienen causan cáncer, como por ejemplo este tumor que podemos ver aquí, causa ruptura del tejido, ¿verdad?, del órgano, y todo esto también nos lleva y se traduce a enfermedades. En segundo lugar, podemos ver una diferencia en la capacidad del pulmón de llenarse de aire. Como podemos ver, estos par de pulmones sanos tienen la capacidad de llenarse un montón y mantener el aire dentro. En este otro pulmón que está dañado por tabaco, podemos ver que no se infla de la misma manera, que no mantiene el aire dentro, y todo esto se traduce a enfermedades en un futuro. Finalmente, debemos recordar que los daños producidos por las sustancias que contiene el cigarrillo los vemos varios años después de iniciado el consumo. Por eso, si estás consumiendo, si estás fumando, conoces a alguien que lo hace, es importante detenerlo ahora mismo. Si necesitas ayuda o orientación, puedes acercarte a cualquier clínica de sedación de tabaco de la Caja Costarricense de Seguro Social.